digamos que en la época de los 50s, el extensionismo de México jugó un papel importante porque las universidades generaban el conocimiento, el Estado contrataba a los técnicos y estos técnicos llevaban ese conocimiento hasta las parcelas de los productores. Posteriormente, con la implementación del modelo económico neoliberal, el Estado se hizo a un lado de este proceso y el extensionismo quedó abandonado. Las innovaciones tecnológicas que se generaban en las instituciones, estas no llegaron al campo. Actualmente en la Universidad Autónoma Chapingo se implementa una estrategia de vinculación mediante un programa que estamos identificando como Programa Especial de Extensionismo y Vinculación. Lo que buscamos es que el conocimiento y las innovaciones tecnológicas que se generan en la institución sean llevadas hasta los productores. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Tlaxcopan, Hidalgo, en donde estamos en un campo de cultivo de maíz, en donde se ha aplicado tecnología que lleva a cabo la Universidad Autónoma Chapingo. Esa tecnología es prácticamente lo que es la restauración de los suelos. Últimamente, en los últimos años, hace unos 4 o 5 años, entró una plaga que se llama carbón de la espiga. Es una plaga que le entra al maíz en la espiga y ya no da mazorcas, te da un puro carbón, pues. Ese problema se nos fue agudizando con el tiempo, llegando el día en que nos estaban amenazando con poner en cuarentena la región del Valle del Mezquital por el gran problema del carbón de la espiga. Es un proceso en donde nos bajaba prácticamente el rendimiento de la producción del maíz. Es decir, si en ese entonces estábamos sacando 10, 11 toneladas, nos reducía la producción a 6, 7 toneladas. A raíz de esto empezamos a trabajar con microorganismos. La base principal que usamos para preparar estos microorganismos fue el lixiviado de lombriz. Se le pone su estiércol aquí con la lombriz. La lombriz te va a producir ácidos húmicos y ácidos fúlvicos que mejoran mucho la condición del suelo. Sí, nosotros lo principal que vamos a aplicar en el suelo son los microorganismos. Ese es el y los fertilizantes foliares. Mira, ahorita ya de que nos ha estado asesorando aquí Gerardo Noriega, hemos mejorado en cuestión de calidad, trabajando con algo orgánico que nos están asesorando aquí la Universidad de Chapingo. Doctor Noriega, aparte de darnos los productos, enseñarnos, nos enseña cómo hacerlos. Nos ha funcionado mucho la reproducción de microorganismos. La mineralización en esta zona es una parte importante porque en la zona contamos con el uso de aguas negras donde se tiene muy buena cantidad de nutrientes que vienen directamente, que ya existen en el suelo o que vienen en el agua, pero hacía falta esa etapa de ponerlos disponibles. Lo que buscamos es que esta tecnología, que es alterna al modelo de revolución verde, los productores se apropien de ella, los técnicos comiencen a dominarla y que de esta forma estos insumos de los cuales tenemos una fuerte dependencia, como los fertilizantes, como los plaguicidas, los productores comiencen a tener un proceso no solo de gestión, sino de producción, que nos permita incrementar la producción, nos permita reducir costos de producción y, lo más importante, restaurar el patrimonio suelo. Hoy, a estas fechas, tenemos ya lotes que nos están produciendo comercialmente arriba de las 17 toneladas con una inversión más pequeña y donde de alguna manera, aparte de las bondades de la productividad que tenemos, estamos reduciendo los costos por producción de tonelada.
y los suelos, igual hemos ido mejorando los suelos. En este año hemos tenido bastantes granizadas en la zona, alrededor de 5 o 6 que han pasado por la zona. Cada parcela yo creo que sí les tocó por lo menos una, y en diferentes etapas de desarrollo, pero en algunas que se veía pérdida total, a las tratadas con estos productos han tenido una resistencia mucho mayor y se están viendo ahorita en los rendimientos. Mire, yo la experiencia que tengo trabajando ya son 5 años ya con los materiales orgánicos que nos han traído aquí los doctores. Este año yo tuvimos por experiencia una milpa que se me granizó mucho. Teníamos la mitad trabajando con materiales orgánicos y la mitad con materiales químicos. Y en realidad vimos la producción de los materiales orgánicos muy, muy altos al lado de los químicos. Respecto a la problemática que teníamos del carbón de la espiga aquí en el valle, anteriormente el suelo o los cultivos estaban contaminados entre un 40 hasta un 60% de contaminación de carbón. Hoy ya no llegamos al 1%. Hoy estamos también teniendo muy buenos rendimientos. Estábamos alrededor de 6, 7 hasta 10 toneladas de producción anteriormente. A partir de que estamos trabajando hemos ido subiendo gradualmente de 12, 14. Este año hemos obtenido parcelas ya de 16 y 18 toneladas. Nosotros esperamos llegar a 20. Y le di, vuelvo a repetir, mientras la Universidad de Chapingo y la disposición del doctor Noriega, pues estaríamos adelante y les, como él dice, queremos más y esperemos seguir por más. Y a eso vamos.